Radio Jóvenes en Lucha, y bueno, ya anteriormente les estaba comentando lo que era la situación de Xochicuautla. Ya sabemos que va a pasar por aquí una autopista que ni siquiera es del gobierno federal, es una autopista en la que se le han otorgado a concesionarios extranjeros. Y bueno, aquí ya anteriormente habíamos comentado, habíamos platicado más que nada con el doctor Armando, quien es el delegado de aquí de Xochicuautla, que representa a los grupos otomíes que están en defensa de estas tierras. Y bueno, caminando por las montañas de Xochicuautla, nos encontramos con algunos activistas, con algunos jóvenes más que nada, que están apoyando este movimiento que es los Hijos del Maíz. Bueno, ellos se hacen llamar así, bueno, vienen de diferentes organizaciones, pero es muy importante recalcar cuáles son sus intenciones y cuál es el motivo por los que están aquí. Ellos son originarios de aquí, de Xochicuautla, de Lerma, Estado de México. Bueno, vamos a entrevistarlos, vamos a saber su punto de vista, ya que esta es una radio dedicada para todas las, bueno, para toda la juventud, y nosotros somos Radio Jóvenes en Lucha. Vamos a dar inicio. Vamos a... ¿Cuál es tu nombre? Naya. 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 Pues es como decías, ¿no? La autopista es privada, ¿no? Pero aún así, en la circunstancia de que fuera federal, pues trae las mismas consecuencias, trae los mismos daños y por lógica, pues igual hubieran actuado de la misma manera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea federal o de que sea privada, pues la realidad es que eso a nosotros no nos, pues no nos interesa, ¿no? Es el mismo proyecto, vendría siendo el mismo proyecto y pues nosotros estamos en contra de esos proyectos, ¿no? No solamente por la autopista, sino porque vienen proyectos más adelante los cuales van a dañar de manera más severa a todo nuestro ecosistema, ¿no? Nuestras montañas. Así es. Y bueno, ¿cuál es la intención de este campamento del que nos comentan? Ya no tuve oportunidad de subir a observar su campamento, pero ¿cuál es la intención de este bloqueo, más que nada? Pues la intención es hacer visible la lucha dentro de una manera en la cual ellos están entrando ilegalmente a los terrenos, ¿no? Y nosotros de esa manera pues nos colocamos ahí para, simbólicamente, para hacer una resistencia, ¿no? Nosotros no estamos ahí para confrontarnos con la policía o en el momento que ellos llegaran, no estamos ahí para confrontarlos. Nosotros estamos ahí de manera simbólica ocupando nuestros terrenos, exigiendo que esos espacios que son propiedad de los comunitarios o de la gente de aquí de la comunidad, pues no sean violados, ¿no? No pasen por ahí en el momento que nosotros podamos estar ahí. Digamos que su movimiento es meramente pacífico, ¿no? Sí, claro, el movimiento en Xochicuautla siempre se ha manejado de esa manera, siempre la gente ha intentado de maneras jurídicas, ¿no? Mediante, digamos, la ley, ha frenado este proyecto, ¿no? No nos hemos visto nosotros en la circunstancia de tener que actuar violentamente, porque pues siempre hasta la misma ley, ¿no? Que ellos ponen, siempre ha estado de nuestra parte, siempre nosotros hemos cumplido con lo que ellos con lo que su ley dice y hemos ganado en diferentes circunstancias con su misma ley, ¿no? Bueno, a decir verdad de los acontecimientos que están pasando aquí, si en algún momento, bueno, ya sabemos que han habido represalias en su contra, ¿qué medidas ustedes toman para evitar confrontarse con la autoridad? Pues las medidas que tomamos es eso, ¿no? En primera, pues no caer en su juego, porque ellos llegan y se burlan de ti, hacen comentarios, pues no sé, se pueden Despectivos. despectivos de la gente, ¿no? Entonces, mediante esas cosas, cuestiones, ellos intentan como provocar. Lo que nosotros hacemos es no caer en la provocación, documentar todo y difundirlo, ¿no? Y de esa manera es la manera en la que nosotros nos hemos estado defendiendo del acoso de la policía y de los trabajadores. Hace ratito le comentaba al doctor Armando la presencia, bueno, me llamó mucho la atención la presencia de algunos helicópteros, incluso aquí al militante que nos acompaña hoy desde Suecia, también observó algunos helicópteros que están sobrevolando esta área. ¿Es una forma de intimidación y qué tan frecuentemente es la presencia de estos helicópteros? Pues la realidad es de que por aquí es la ruta, ¿no? La ruta de los helicópteros por aquí ha sido desde hace algunos años, ¿no? Vemos helicópteros frecuentemente, pero en estas ocasiones, pues sí vemos helicópteros volando más bajo, vemos helicópteros de los medios de comunicación, ¿no? Vemos helicópteros de la policía, vemos muchos helicópteros de la CFE,
que en muchos procesos de lucha nos hemos dado cuenta que ese tipo de organizaciones o de instituciones han servido para ayudar a la policía, ¿no? Para hacer sus recorridos, y nosotros decimos, bueno, es que es de la CFE, no importa, pero mucha gente dice, pues que ahí viene la policía, ¿no? O sea, también ellos están siendo parte de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el que haya helicópteros por acá, te digo, es la ruta, de alguna manera hasta cierto punto ya era normal, pero ahorita en esta circunstancia con el campamento y esto, pues vemos que sobrevuelan el campamento muy bajo, a velocidades que no son las de los de normales de la ruta, ¿no? Así y cuestiones es. Así. Bueno, nos encontramos aquí con otra activista, otra militante. Es muy importante la participación de las mujeres, lo cual admiramos en la radio, ¿no? En Jóvenes en Lucha. La participación de la mujer yo creo que es muy importante en este tipo de cuestiones. Vamos a preguntarle a una señorita que tenemos aquí enfrente, que sin duda se ve que tiene algunos ideales más que nada y ganas de hacer algo por su modo, más que nada por su pueblo. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Natura y bueno, mi postura ante este proyecto pues es la de indignación, ¿no? Es la de rabia y pues al mismo tiempo la fortaleza para defender nuestro territorio, ¿no? No solo porque soy habitante de esta comunidad, ¿no? También si no lo fuera, estaría acá, ¿no? Porque esta tierra es de todos, ¿no? Y vemos que hoy en día, a través de mucho tiempo y en varias partes de México y del mundo entero, el sistema está actuando contra el pueblo mismo, pues despojándonos, ¿no? De nuestros recursos, ¿no? Como es la tierra, nuestros bosques, nuestra agua, ¿no? Entonces yo estoy acá, pues para apoyar la lucha, ¿no? Y también como lo que tú decías, ¿no? También hacer presencia de que las mujeres también formamos parte de esto, ¿no? Porque al final de cuentas no puede haber una revolución sin la integración de la mujer, ¿no? Así es. Entonces, como tal, pues estamos aquí apoyando en lo que se pueda y pues desde nuestra trinchera, ¿no? Sí, la verdad que es admirable que las mujeres, y más que nada, bueno, no podemos transmitirles imágenes, ¿no? Pero en este momento observamos a una mujer de corta edad, pero sin duda alguna con ganas y con una actitud bien positiva y con, más que nada, con esa rabia que identifica a la izquierda, ¿no? De defender lo que es suyo. Y bueno, ante el temor, claro, de alguna represalia, ya que se encuentra aquí un militante de Suecia que está grabando, nos encontramos igual con otro militante quien se cubre la cara tal vez por el temor de las represalias que ya han sufrido anteriormente. Tal vez por aquella misticidad, incluso también en este movimiento. Vamos a preguntarle qué opina respecto a lo que está aconteciendo en el lugar en donde nació. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Kide, bueno, yo soy de esta comunidad Ñazo, de la comunidad Otomí. Yo lo que opino hacia la represalia que está siendo de la autopista es de que es algo injusto hacia nuestra comunidad. Nosotros estamos luchando para no solo hacia la naturaleza, sino a nuestro entorno que vivimos acá, ¿no? A nosotros, como aquí comunidad, tenemos tradiciones, culturas, el cual ellos van a destrozar, y pues nuestros ancestros nos los han dejado con mucho trabajo que se ha venido luchando desde antes, como para que nos lo quiten, como que es algo injusto para nosotros. Por eso nosotros luchamos, y jóvenes de aquí, de los Hijos del Maíz, nosotros hacemos trabajos comunitarios para la lucha, ¿no? Nosotros vamos en nuestro caminar, vamos despertando, concientizando nosotros mismos, invitando a la gente a que se una a nosotros. Y aquí están, todos son bienvenidos, y cuando quieran venir acá. Así es. Bueno, damos las gracias a estos militantes, a estos jóvenes más que nada, al subir a las montañas de Xochicóntla acompañado de un compañero militante que me encontré aquí. Bueno, nos encontramos con este grupo de jóvenes que sin duda es muy importante la lucha que se está llevando aquí en Xochicóntla. Ya les mencionaba anteriormente que el 19 y el 20 se estuvo haciendo se estuvieron haciendo una serie de asambleas en las que participaron los padres de aquellos normalistas que fueron masacrados en Ayotzinapa, en Iguala. Y bueno, yo creo que es muy importante apoyarnos en ese tipo de cuestiones. Y le damos muchas gracias a los jóvenes que hoy nos conceden esta entrevista. Y bueno, no sé por qué medio nosotros podemos
poner en contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, que puedan hacerles llegar un apoyo, un comentario, a lo mejor que vean las fotos y lo que está pasando aquí. Pues bueno, en la página del Frente Juvenil de Xochicuautla, pues ahí es en donde se recopila la mayor parte de la información. Ahí sí, es el Facebook, ¿no? Cualquier persona que quiera ver la página, pues puede entrar al Frente Juvenil Xochicuautla y ahí viene toda la información día con día, ¿no? Hasta hora tras hora, muchas veces cuando hay que documentar hora tras hora, también se sube la información hora tras hora. Y también en el Frente de Pueblos Indígenas, .org, también ahí pueden encontrar información, aparte de Xochicuautla, de otros pueblos que estamos en lucha, ¿no? Porque pues queda claro que la situación en México es la misma en muchas partes, ¿no? Así es. Son alrededor de 200 pueblos o de 200 proyectos los cuales quieren pues ahorita despojar de su tierra y de su identidad a la gente. Entonces pues nosotros también, bueno, otro medio es el arte, ¿no? Aquí vienen muchos jóvenes que a través del arte vienen a expresar pues toda esa indignación, ¿no? O todo ese apoyo que tienen hacia la comunidad. Y pues también son como los medios con los cuales mucha gente, si quiere venir para acá, pues con medios culturales puede venir y apoyarnos también en la lucha de nosotros. Bueno, pues hay que dar comentario de los compañeros que están aquí en Xochicuautla defendiendo esta lucha que sin duda es lo que nos identifica como mexicanos, ¿no? Lo que nos identifica como pertenecientes a una tierra. Es muy importante defender lo que son los recursos naturales, la cultura y la autonomía, más que nada, de los pueblos indígenas, que como lo menciona nuestra Constitución, bueno, se tienen que respetar los usos y costumbres, ya que nos mencionaba el doctor Armando que aquí hay santuarios que sin duda son muy importantes para la gente de esta comunidad. Y bueno, nos encontramos también con un compañero de Suecia que está grabando, y bueno, esto da a notar más que nada que otros medios, otras personas de... Bueno, que esto ya está trascendiendo más que nada, que ya está trascendiendo a otros niveles, que ya está viniendo gente de otro lado que se están interesando, que están integrando, y que sin duda esto se va a escuchar en otros lugares como Europa, Estados Unidos, otros lugares. Entonces es muy importante que apoyemos este tipo de cuestiones. Bueno, nos vamos sin antes que nada darle una gran... Bueno, un agradecimiento a estos chicos que nos apoyaron hoy con esta pequeña entrevista, aunque sea cortita, un poquito improvisada, pero bueno, ojalá que nos puedan sintonizar también ellos a través de Radio Jóvenes en Lucha todos los jueves a las 6 p.m. Muchas gracias. Esto fue una entrevista muy corta, algo improvisada con Ari. Muchas gracias, hasta luego.